Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Suescún, director del programa de música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Muchísimas gracias por estar acá en este primer concierto del Festival de Instrumentos de Arco, organizado por nuestro programa de música y en alianza con el Ministerio de Cultura. En esta noche tenemos dos invitados importantes, el ciclo de iniciación de cuerdas frotadas de la EMA. Ellos van a interpretar Amazing Grace, del compositor norteamericano John Newton. Y al mismo tiempo tendremos como invitados especiales el quinteto de contrabajos de la Orquesta Sinfónica UNAM. Muy bien, y ahora algo determinante para exaltar nuestros aliados, nuestros convenios especiales. Gracias a ellos es que logramos configurar una parrilla de capacitaciones y de conciertos de alto nivel nacional e internacional. Tenemos en primera medida a Bark Music Colombia. Gracias a ellos es que tenemos una gran cantidad de nuestros talleristas. Ahora también está Iber Academy, la Fundación Bolívar y la Vivienda, Yamaha Musical y el Conservatorio El Liceo de Barcelona. Gracias a todos ustedes por estar siempre con nosotros. Un abrazo y por favor, quédense en casa. El contrabajo, un instrumento del que se presume desciende del violone, siglo XVI. Su forma actual, realmente, empezó a definirse a partir del siglo XVIII. Siendo figura de la familia de instrumentos de cuerda frotada, su repertorio propio como instrumento solista es bastante limitado comparado con las composiciones generadas específicamente para sus familiares de la cuerda. Por esta razón, mucho de su repertorio solista lo conforman adaptaciones al contrabajo de otras composiciones creadas originalmente para otros instrumentos. Hoy nos complace presentarles Richard Care, de Gabriel Fattorini, obra original para órgano compuesta a finales del siglo XVI, en adaptación y arreglo especial para quinteto de contrabajos.